Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. De acuerdo con información publicada por el portal Pásala, la producción de la obra de teatro tacha a Janet García de irresponsable, ya que se ausentó por, según ella, cuestiones de trabajo, cuando en realidad viajó con su novio. Tal parece que Janet García aseguró que tenía una gira de trabajo, pero en realidad se fue de vacaciones al lado de Luis Owes, su actual pareja. Además de este incidente, recientemente también se dio a conocer que Janet García explotó de coraje cuando vio un anuncio en el que habían utilizado el rostro de Andrea Escalona en el cuerpo de la regiomontana. Una persona de la producción del Tenorio Cómico aseguró que la chica del clima reclamó en el chat de trabajo que no estaba bien que no le hayan informado que sería reemplazada. Ante esto, un ejecutivo le aseguró que ya no trabajarían con ella y que la decisión ya estaba tomada. Asimismo, se ha dicho que últimamente Janet García trae la fama en la cabeza, pues ya no quiere ser una presentadora de clima o salir en una obra de teatro, pues considera que esas cosas le quedan chicas. Por esta razón, se especula que exigió a los altos mandos de Televisa un programa propio donde ella sea la conductora. Tal parece que en la televisora de San Ángel accedieron a las peticiones de Janet García, pues hace unos días subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde anunciaba otro proyecto en puerta. Aunque no ha revelado mucho al respecto, compartió la imagen con lo que parece ser el guión de una producción audiovisual en la que colaborará.